Porque al hecho le duele, yo dime, que son como su amor, chiquitines. De hecho quieren violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Los esperamos de vuelta. ¡Fuertes sus aplausos! ¡Viva Liceo de Valle! ¡Viva Liceo! La localidad, ¿verdad? Por eso quiero agradecer a la Escuela 4, a la Escuela 21, que hoy tiene un festejo especial. La Escuela 21 está festejando su 120. Pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la Escuela de Cumpleaños. Nuestro centro educativo, el Liceo, también festeja 80 años en el local actual, en el Liceo actual. Por eso es importante también un fuerte aplauso para el Liceo, que también tiene su festejo. Quiero agradecer la presencia de CAIF, del Club de Niños, de UTU, de la Comisión de los 125 años, de las emprendedoras que andan por acá también, la colaboración del Liceo local, que ayudó muchísimo a los chiquilines también, con la colaboración de material. A la Junta Local de Nico Pérez, a la Junta Local de Valle, también a su alcalde Pablo Patiño, a las seccionales que también nos acompañaron y nos acompañan en este festejo. Quiero contarles que este festejo comenzó
con el grupo de acompañamiento, que es un grupo del liceo impulsor, para reforzar los vínculos con todos los participantes del liceo, surgió a través de ese proyecto, y con ese proyecto se fue ampliando, fuimos involucrando otras instituciones, y hoy estamos todos acá. Lo que se pretende es fortalecer vínculos, ¿verdad? Vínculos de estudiantes con sus docentes, los estudiantes, los docentes con las familias de los liceales, vínculos también con otras instituciones y reforzar el vínculo en general, del pueblo en general, que estamos precisando, ¿verdad? Festejos, cosas lindas para festejar, y qué mejor que un festival. Por eso nuestro agradecimiento a todos. Pero no puedo olvidarme de la directora, de Rosmarí Martínez, que en este momento no nos acompaña, pero he estado en contacto permanente con todos nosotros para en apoyo a todos nosotros. Así que quiero agradecerles muchísimo y empiezan los stands. Muchas gracias a todos, que tengan una hermosa jornada, que pasen lindo. A continuación vamos a ir presentando los stands. Primero uno, evolución de las tecnologías, Analia Otero y Fidela Martínez. Los alumnos de primer año 1 vamos a exponer las tecnologías del 1900. La tecnología del siglo XX se desarrolló rápidamente. Las tecnologías de comunicaciones, transportes, la difusión de la educación, el empleo del método científico y las inversiones de investigación contribuyeron al avance de la ciencia y la tecnología moderna. Además, algunos de nosotros estamos representando la vestimenta de esa época. En nuestro stand encontrarán algunos aparatos del 1900 con su nombre, marca, país y respectivo año. Por ejemplo, una radio que en algún momento del día estará en funcionamiento y un bandoneón alemán del 1922 que nuestra profesora Analia Otero estará tocando en respectivos momentos. O aparatos tecnológicos que fueron importantes para la comunicación, como son los teléfonos y las radios. Por ejemplo, acá tenemos teléfonos antiguos que se crearon en el año 1997 en Japón. Y ahí tenemos dos tipos, el grande y el chico. Ambos se crearon en el mismo año y país. Y la marca es Sony Ericsson, puede ser. Acá tenemos un bandoneón alemán de 1922. De la marca Ela, que la máquina de escribir se creó en Alemania en el año 1950, de la marca Torpedo. Y lo más sorprendente de todo esto es que sigue funcionando. ¿La máquina? Para la tecnología puede escribir. Mario Philips, holandesa, cuyo año es desconocido, pero suponemos que es de las cinco décadas de 1950. Por allí arriba tenemos una cámara de caja de la marca Agfa, que se creó en el año 1930 en Alemania. Otra radio más que es de la marca Lyon, se creó en el año 1940 y es francesa. Como segundo grupo tenemos a primero dos, van a representar el martes con Patricia Corrales. Pueden subir. El grupo de primero dos ha preparado una exposición sobre el mate. Para ello fue necesario investigar, dialogar con mucha gente, buscar información y hasta cultivar. En nuestro stand podrán observar una exposición de diferentes tipos de mates, de distintos tamaños y materiales. También encontrarán porongos extraídos de una planta que pertenece a la familia de los zapallos y sus respectivas semillas. Hemos cultivado semillas de esta planta y tenemos para regalarles plantines para que puedan cultivar en sus hogares. Los invitamos que se acerquen para que puedan degustar tradicional mate cocido. La yerba mate comenzó a ser utilizada por los guaraníes, quienes la tomaban como bebida, la usaban como moneda de cambio, así como también para sus cultos religiosos. Para este pueblo, el árbol de la yerba mate era, más que nada, un regalo de los dioses. Pero quienes se encargaron de difundir su consumo por todo el virreinato del Río de la Plata
fueron los conquistadores. El nombre científico del árbol de la yerba mate es Ilex paraguariensis. Para poderla consumir es necesario realizar un proceso que incluye cortado, secado y molido. Tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Un dato curioso, nuestro país es el mayor consumidor de yerba mate del mundo. Sin embargo, no la producimos. El mate es un elemento de construcción de identidad común. Atraviesa todos los estratos sociales y es sinónimo de compartir. Por esa razón, Primer Año 2 comparte con ustedes. Gracias. A continuación, Milagro va a leer lo que viene de segundo uno, que es de noviazgo, y después van a representar un poco el carnaval, el 900 y las comidas de la época. Y la profesora es Katherine. El noviazgo en 1900. Los noviazgos se eternizaban. El joven debía esperar a tener una posición. Ella iba haciéndose la Juan, puntada a puntada. El dragoneo comenzaba en la calle o a la salida de la misa. Luego la conversación, en el balcón o en el zaguán. Después, el interminable servicio de sala. Nunca solos, la lámpara encendida, con la madre tejiendo o cosiendo frente a esos, y oyendo, aburrida, tontos monosílabos y sin que nunca las manos de los enamorados se tocaran. Estarán hasta las 21 horas, en el que el padre cerraría el diario, demostrando que era el momento de retirarse. El carnaval es la mayor fiesta popular de nuestro país. En Uruguay se festeja desde el tiempo de la colonia, habiéndose transformado desde la tradicional fiesta bárbara, con asaltos y guerrillas callejeras, característica del siglo XIX, hasta la civilizada fiesta de desfiles y tablados barriales, consolidada en el siglo XX y hasta la actualidad. Desde sus primeras décadas, los carnavales en Uruguay se festejaban con bailes, disfraces, juegos de agua, caballadas por la ciudad. En sus inicios, los desfiles de carnaval abarcaban un largo recorrido. Partían desde la plaza, recorrían varias calles y regresaban al punto de partida por otro recorrido. Segundo dos representa los inmigrantes españoles y las características gastronómicas que tienen. También tenemos la historia de cómo llegaron en general, cuáles eran sus costumbres. Creo que ninguna característica más. Gracias. A continuación va a subir tercero uno en representación de Inglaterra, con profesora a cargo de Rosario Rivero y Magela Iravedra. Nosotros elegimos Inglaterra porque el ferrocarril fue traído por ellos y el fútbol. Eso. También originario de aquí y en nuestro puesto mostramos comida típica de ingleses de media tarde. Pedimos disculpas por los defectos técnicos, así que está. Muchas gracias. Vamos a tratar de perfeccionarlo porque tuvimos un problema técnico, como decía el compañero, y lo vamos a tratar de hacer después. Muchas gracias. Pero, si no, no habría micrófono, estamos en la 1900. Bueno, vamos a interrumpir la presentación de los stands y vamos a pasar con el baile del colegio. Nico Pérez floreció en una época en que la cultura musical encontraba nuevos géneros, sin dejar atrás las más tradicionales, provenientes de diferentes lugares del mundo y adoptados por los distintos grupos que conformaban la sociedad oriental. Los negros habían llegado a la provincia oriental un siglo antes, de manera involuntaria. Con ellos vino también su cultura, sus costumbres, sus rituales, su música y su danza. El candombe, como parte de sus costumbres, les permitió mantener viva a su raza. Algunos alumnos del Colegio María Auxiliadora bailan un candombe.
perteneciente al 1900, prefería el folclore, la danza de pareja que tradicionalmente se bailaba en el medio rural. Disfruten de esta música interpretada por los estudiantes del colegio. Así que suba a tercero 2 con el viejo hotel el viejo, con los profesores a cargo de Yanni Carón y Paula Medina. Buenos días, nosotros somos del tercero 2, estamos presentando el Hotel Odo, que está ahí frente al ferrocarril, y en realidad hay muy poca información, capaz que cualquiera de ustedes que conozca, que haya vivido en esa época o tenga alguien que conozca la historia, puede acercarse a nuestro stand para dejar registrado bueno, esa información, que hay tan poca. Así que los esperamos aquí al lado del escenario. Bueno, ahora sí, que suba cuarto 1, criollos a cargo de Diego Batista y Gabriel Palumbo. El concepto de criollo está muy difundido en el lenguaje actual. Refirió en un primer momento a aquel habitante del suelo patrio que, siendo hijo de europeos, ha nacido en esta tierra. Pero no es algo circunstancial o casual, como decir, sus padres eran de España y él nació aquí. Es algo más profundo. Ser criollo es atarse afectiva y efectivamente a la comarca. Adoptar las costumbres de los originarios, aportarle lo aprendido de los mayores, amar lo propio y a veces, muchas veces, sentir en carne viva el rechazo de los funcionarios de turno que, no siendo ni sintiéndose de acá, actúan con una mirada distante, soberbia y poco comprometida. Ejemplo clásico de lo opuesto a esta mentalidad es que con el tiempo calificamos de gringa o apátrida ese de Don Arias, el primer gobernador criollo de Asunción y por lo tanto de nuestro actual territorio nacional. Entre otros aportó la ganadería, base de nuestra riqueza que por eso también es criolla. En la fundación de nuestro pueblo encontramos de forma clara la fusión de este criollo con el otro gringo, italiano, sirio, libanés, español y otras nacionalidades, que ahora tienen una finalidad común, la mejora y el progreso de la zona donde se han afincado. Amalgama de culturas en las que el extranjero recién llegado recibe y aporta el amor por la tierra y la preocupación por sus miserias y dificultades. Un breve ejemplo de estos hechos, según la tradición no escrita, fue Ignacio Fleitas, propietario en su momento de estas tierras, el que permitió afincarse en las inmediaciones del cerro al personaje del que hoy este lleva su nombre, Nico Pérez, un faenero de origen brasileño. Ignacio Fleitas es paraguayo, o sea, un criollo, y son sus hijos e hijastros, junto a comerciantes catalanos y estancieros, primeros habitantes de la zona. En el puesto criollo de cuarto 1, hemos querido expresar este aporte, esta función de intereses nobles y costumbres bien nuestras, valorando lo que aquí surge y se arraiga. Los esperamos con choripán con salsa criolla, torta frita, jugo de naranja natural y mazamorra dulce con canela. Muchas gracias. Pedimos a cuarto 2 que suba con la profe a cargo Paula Medina y ellos van a representar los inmigrantes italianos. Nosotros somos del stand de inmigrantes italianos
Y bueno, como tal, tenemos hicimos una búsqueda y una selección de los apellidos de las familias que llegaron desde Italia. Entonces, si pasan por nuestro stand, van a ver que tenemos un mapa de Italia donde, bueno, cada apellido está donde desde sus orígenes, de donde vinieron hasta estas tierras de Valle. Bueno, ahora le voy a dar con Tiago, que también está caracterizado, para contarles un poco que también tenemos comida, bueno, típica de Italia, claramente. Proseguimos con Quinto Biológico, que presentan juegos y diversión en el 900, a cargo de Alicia Ferreira y Elena Costa. Buen día, nuestro stand representa las diversiones del 1900. En el stand están una pequeña reseña histórica de cada juego. Representamos 6 juegos. Ellas van a mencionar los juegos. Bueno, tenemos la taba, el balero, la payana, el juego del aro, y la bocha y el trompo. Y se va a hacer un sorteo. De un trompo. Un fuerte aplauso para el Quinto Biológico. Bueno, ahora sube Quinto Humanístico con la desconorientación del pensamiento. Acompañado de los profes Alexis La Rosa y Lucía Amaral. Colonizar es la actividad de imponer en un territorio la cultura de un país, pueblo colonizador. Esta imposición no solo implica lo cultural, sino que también expropiación económica, explotación, saqueo y hasta masacre. Este proceso fue lo que vivió nuestra tierra cuando los españoles llegaron. La historia muchas veces no ha hecho justicia a nuestro pesar, por eso muchas veces fuimos educados con la idea de descubrimiento de América o encuentro de dos mundos, pero invisibilizando que los perjudicados fuimos nosotros e instalando la idea de que antes no éramos nada, solo barbarie. Con el fin de hacernos justicia, de despojarnos de imposiciones y de empezar a pasarnos desde nuestra América, es que aparecen autores y corrientes que defienden la idea de descolonizar el pensamiento, que no es otra cosa que revisar nuestras ideas, nuestras verdades, nuestra historia. Esto permite una liberación cultural que nos habilita a pensar y crear formas de vivir que hagan justicia con nuestra tierra y dejar de venerar y benificar al eurocentrismo. Encontramos en este mes tan significativo como es octubre una oportunidad para recordar que no fuimos descubiertos, que fuimos saqueados y que no fue un encuentro justo, porque nosotros salimos perdiendo, en especial nuestra propia identidad. Pero por suerte, siempre hay tiempo para aprender a desaprender y desaprender para volver a aprender. Te invitamos a ello. Gracias. Seguimos con Sexto Biológico, con la salud del 900 y la inmigración brasilera. Alicia Ferreira y Daniela Vélez. Queremos agradecer al Hospital Local por la colaboración de los materiales que nos han prestado para exponer, a la familia de los chiquilines que han colaborado, a Cristina Campelo que también nos prestó muchísimo material, a Sofía Lanís que fue incondicional con nosotros ayudándonos en todo, bueno, y al trabajo de los chiquilines que ha sido exhaustivo. Muchas gracias para todos. A toda la gente que colaboró con las vestimentas, prestándonos cosas, muchas gracias. Proseguimos con Sexto Humanístico. En nuestro stand buscamos presentar de forma concisa el Uruguay de principios del siglo XX y los principales hitos que lo marcaron. Encontrarán en él una breve contextualización de Montevideo cosmopolita y de la campaña. Presentaremos en forma esquemática la última guerra civil del país que marcó el fin de una era y las reformas vallistas que impregnaron todo el siglo XX, dejándonos a la vanguardia en derechos adquiridos. Podrán ver allí una presentación realizada por la profesora Cristina Campelo sobre la batalla de Nico Pérez de 1910, hecho de importancia relevante para nuestra localidad. Y para terminar, queremos presentar un brevemente proyecto interdisciplinario que abarcó las asignaturas de filosofía, historia y música, en el que nos permitió investigar e interactuar a través de una actividad con Tercero 2. El nombre del proyecto fue la derrota de Valle Ordóñez en el Cancionero Nacional. Los invitamos a todos a pasar por nuestro stand. También tenemos pasteles, pan casero y agua caliente.
A continuación viene la UTU, que presenta una maqueta sobre AFE, si se quieren arrimar el escenario. Bueno, nosotros estamos en representación de UTU, tenemos el stand allá al fondo, los invitamos a que nos visiten. Tenemos la presentación de una maqueta del tren y también las vías de 1900, más o menos los recorridos que podían hacer con el mapa, ubicadas en el mapa de Uruguay, y con todas las estaciones que habían en esa época. Tenemos también exposición de algunos elementos de una oficina, de una boletería de AFE de esa época. Y somos dos representantes de administración, como administrativas de esa época, y dos viajeros, los chiquilines de deporte, representando al grupo de deporte. Los invitamos que pasen por nuestro stand y que levanten su boleto para la excursión que sale en un rato en tren. Invitamos a la comisión de los 125 años. Bueno, un gusto estar acá acompañando a nuestros compañeros, en mi caso, de toda la vida. Y bueno, recrear esto me parece también espectacular. Así que un agradecimiento inmenso por habernos invitado también a estar. Nosotros estamos acá con una colección de fotos de dos familias del pueblo del 1900. Y algunos otros elementos, libros de la... que tienen historia regional y local, y además algunos elementos como las jarras de loza que se usaban antes y esas cosas, así que los invitamos a pasar también. Y felicitaciones a todos los alumnos, un aplauso grande si quieren para todos, que realmente han estado espectaculares. Invitamos al hospital local. Hola, buenos días, venimos de parte de ACE. Acá tenemos a Manuela y a Valentina, que se vistieron de la época, enfermeras de la época. Y bueno, comentarles que por allá, por aquel lado allá tenemos el stand, que lo armamos con varias cositas que encontramos en el hospital, de cosas de la época. Tenemos muchas cosas interesantes que encontramos ahí en los depósitos y recolectamos de todos lados. Una de las cosas que más llamó la atención, que fueron todos, es un libro de nacimientos, que está, un registro de nacimientos, a partir del 64, están todas las personas que nacieron en Valle, por si quieren pasar a buscarse, que muchas personas lo hicieron. Y después tenemos, bueno, por ejemplo, algo que llamó mucho la atención también fue las gasas de propóleo, que tienen más de 100 años. Y bueno, y como las herramientas que utilizaban en aquella época para realizar las curaciones, que algunas dan un poco de impresión, la verdad. Y bueno, eso, invitarlos a pasar y agradecidos por el que nos invitaron a esto. Y bueno, no sé si las compañeras acá que saben más del rubro, ¿quieren comentar algo? Nada, los esperamos a todos para que nos visiten y como siempre estamos a la orden a toda la población. Un gusto estar acá. ¿El Club de Niños? Buen mediodía para todos. Estamos aquí en representación del Club de Niños San Nicolás. Nuestro stand está a la vueltita debajo de la palmera, aprovechando el ambiente natural que tenemos, la parte natural. Y tenemos en el stand la historia de los derechos del niño. Y desde el año 2005 estamos en la localidad tratando cada día de hacer visible los derechos de cada niño y su familia. Gracias por la invitación. A continuación, la escuela número 4. Estamos representando a la escuela número 4 con alumnos de sexto año que han hecho una investigación sobre los lavaderos. Como ustedes saben, fue muy importante para la localidad de José Valle Ordóñez y Nico Pérez contar con esos lavaderos. Ellos ahora les van a explicar un poquito el trabajo que hicieron. En los años 1900, el pueblo había poca agua y se crearon los lavaderos municipales con piletas y porque los lavaderos no... la gente no tenía agua. Como los lavaderos no daban abasto, la gente pudo llevar sus piletas a las casas. Hoy vamos a representar a las lavanderas del año 1900 de esta localidad. Tuvimos ayuda del liceo, fue un profesor y su clase a explicarnos. Bueno, como todos estarán enterados,
Fue una iniciativa de la Casa de la Cultura que reunió información y material, y a partir de ahí nos invitaron, participamos de esa exposición y los chiquilines se sintieron muy interesados por este tema. Y como les interesaba tanto, se pusieron a investigar justamente. Y en el día de hoy está el producto de esa investigación, que lo pueden ver en el stand de la Escuela 4. Gracias. Primero el CAIF, pero esta vez subimos para acompañar a CAIF, que somos el equipo, CAIF San Juan Diego, que tiene el stand al lado del hospital. Bueno, comentarles que las compañeras acá se vistieron de la época, Andrea, Isabel, Negrita y Lourdes, y también invitarlos a pasar por el stand, que estamos vendiendo algunas cositas, manualidades que hicimos con el equipo, y con los niños, como títeres, llaveros, imanes, y también mostrar que pusimos allí juegos y juguetes de la época, como marcando la primera infancia, que es lo que trabajamos nosotros. Así que muchas gracias y los esperamos. Ahora sí, como última presentación, pero no menos importante, llamamos a todos los profesores para que nos enseñen un poco de sus stands. El stand nuestro es, como lo vieron ya, es la batalla de Nico Pérez, es una representación de la batalla. Es un poco también la batalla y la estación de AFE, son las causas por las cuales estamos acá, los festejos del 1900. Después de la batalla hubo heridos, y tenemos enfermeras que fueron a levantar a los heridos. A ver, las enfermeras que fueron a levantar a los heridos. Hubo gente del pueblo, hubo gauchos y gente del pueblo que fue a participar de alguna manera también. A ver, vinieron también migrantes, a ver, la gente del pueblo de Valle. Migrantes, todos participan. Acá tenemos un matrimonio de inmigrante que trajo sus hijos al pueblo. Mi traje en especial, quiero hacer un agradecimiento a Mercedes porque me prestó el traje de su madre en 1957. Es la fecha del casamiento de este traje. 54. Vale la corrección. Quiero especial reconocimiento a nuestra que nos acompañan hoy, que los presentamos hoy de mañana, les decíamos que los estábamos esperando, y bueno, todo el mundo sabe que a veces se presentan inconvenientes, pero tenemos el gustísimo de presentar a la inspectora Elsa Sosa, que nos acompaña desde la regional de Maldonado, así que le damos un fuerte abrazo. Ella nos visita menos, pero siempre está en contacto con el liceo, siempre está en comunicación con nosotros y estamos muy agradecidos por eso. Y por supuesto al inspector de institutos y liceos, el inspector Darío Pérez Choca, que él sí lo tenemos muy seguido por acá, forma parte ya de nuestra comunidad, al que apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, seguimos en los stands. Y tenemos para que nos visiten con nuestro stand decorado con cañas y cueros de vaca en el techo. La verdad que el compromiso, la dedicación de cada cartel, de cada foto, de cada folleto, cada objeto, lo que han encontrado, lo que han buscado, lo que han trabajado por esto, es realmente de agradecer. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Seguimos en la fiesta.